Muy buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece la destitución del coronel Pérez de los Cobos? No pues es eh, es probablemente el mayor escándalo mmm, de este gobierno, pero como este escándalo tapa al escándalo de Bildu. El de Bildu tapó al de las mascarillas eh, defectuosas, el de las mascarillas defectuosas a las mentiras con iglesias. Estamos escándalo tras escándalo que yo no sé si la sociedad española se está empezando a anestesiar de este gobierno socialcomunista que tiene una hoja de ruta claramente eh, y vergonzantemente bolivariana de llevarnos al desastre y ahora este escándalo lo que hace es eh, dar unas muestras a toda la población de que se están inmiscuyendo en la justicia directamente, porque como todo el mundo sabemos, la policía judicial eh, durante todo el día de hoy, durante todo el día de ayer, todos los medios lo estáis explicando, tienen que dar eh, debidas cuentas de, de sus investigaciones a los jueces y a los tribunales, que son a quienes les deben eh, dar cuentas, y no a ningún político, aunque el señor Marlasca todavía no haya entendido en qué lado está. Y lo que ha hecho el señor Marlasca es eh, una vez que todo el mundo estamos viendo esta vergonzante eh, destitución de un coronel eh, ilustre en la en la lucha contra el independentismo ilustre en la lucha contra ETA de intachable hoja de servicios y como se ha visto el cese lo que ha hecho esta mañana ha sido filtrar las diligencias esos 81 folios al país a la ser en fin a sus medios voceros eh, de este gobierno Pensando que, que, que los humildes españoles íbamos a leer el informe y íbamos a pensar que la Guardia Civil estaba haciendo algo mal, cuando la Guardia Civil una vez más da muestras de su intachable trabajo en esos 81 folios, donde yo recomiendo a todos eh, los eh, televidentes de, de los intocables Javier que si tienen ocasión de, de ver el informe, que ya lo han repartido por todas las redes sociales y por todos los sitios, vean. El folio del 76 al 78, donde el ministro Illa y Fernando Simón se reúnen con los responsables eh, de las iglesias evangélicas que tenían previsto hacer un, una reunión, un encuentro, el viernes día 6 de marzo. Y cómo eh, el ministro eh, Illa y Fernando Simón les dicen que no pueden hacerlo de ninguna manera, porque aunque solo ha habido 22 contagiados por aquel entonces en España, la pandemia viene y no se puede celebrar actos multitudinarios, con además un informe de la dirección general de salud pública del ministerio de sanidad informe que llevaron el ministro y fernando simón a esta reunión eh, con los responsables de ese congreso evangelista prohibiendo que se celebrara y dos días después no solo pro no prohibieron que se celebrara el 8 de marzo esa multitudinaria reunión recordemos el congreso evangelista estaba previsto para cinco personas y esto era un millón de personas las previstas eh, no solo lo prohibieron sino que ya saben todos ustedes, que es que nos alentaron a que había que ir y a que había que llenar las calles y había que llenar las plazas. Y no solo eso, nos pusieron en riesgo a todos los españoles porque ese fin de semana, recordemos, se celebraron partidos de fútbol, encuentros, eh, el, el partido Box estuvo en Vista Alegre. Eh, el, el ministro, sabiendo esto, Fernando Simón, sabiendo esto, deberían haber re, eh, prohibido todas las, todas las concentraciones de gente porque nos han puesto en peligro a muchísima gente y probablemente por su culpa eh, haya fallecido mucha gente. Por lo tanto, este, eh, el ministro Marlaja, para empezar, debería de, haber dimitido ya en el día de hoy y todavía no lo ha hecho. Y, y el, el ministro Illa y Fernando Simón deben eh, dar cuentas de lo que han hecho, de lo que han decidido ante la justicia. Y este gobierno se tiene que ir a su casa cuanto antes mejor. Hombre, también debería dimitir eh, José Manuel Franco, el delegado del gobierno en de Madrid, que para empezar es el único imputado de momento, ¿no? Bueno, José Manuel Franco, es que yo todavía no, no, no puedo entender cómo sigue en su cargo eh, viéndose lo que se está viendo en estas diligencias, que él tenía conocimiento y no solo no prohibió, sino que autorizó. Eh, pero bueno, eh, es verdad que José Manuel Frasco es, Franco es un delegado sindicalista del PSOE que está haciendo labores más de, de calentar a todos los ayuntamientos y a todos los grupos socialistas en todos los municipios y de delegado de gobierno hace poco. Con la intachable delegada de gobierno que teníamos antes, y, y el señor este que nos han puesto ahora, que lo que hace es eso, pues de delegado socialista. Efectivamente, como usted dice, el informe ya lo hemos leído todos porque corre a sus anchas en las redes sociales. Y algo que todos sospechábamos, que el Gobierno tenía información pero no la revelaba para no deslucir esa manifestación feminista del 8 de marzo, resulta que viene a demostrarse en ese informe. Como usted bien ha indicado, esa reunión con iglesias que tenían previsto hacer su convención, se les dice que no lo hagan y, sin embargo, sí se deja que los demás actúen a su aire y se mantiene la famosa manifestación. Me temo que está bastante claro que aquí tanto el ministro Salvador Salvadorilla como el responsable de las alertas sanitarias, Fernando Simón, van a tener que dar más de una explicación, ¿no? Pues van a tener que dar más de una explicación. El siguiente, como bien dices, Javier, es Iglesias, que estaba muy metido en todo esto, que fue uno de los alentadores con su señora y también ministra Irene Montero, que, que recordemos que fue una de las que quería hacer la hoja de ruta llevando esa ley de la igualdad antes del 8 de marzo para el 8 de marzo celebrarla. Es decir, era una hoja de ruta que tenían ya marcada y, y de la que no solo se arrepiente, sino que encima están mandando a todos los medios de comunicación hoy, y se irán, seguirán mañana, a decir que es que la Guardia Civil eh, que son corruptas, o no sé muy bien, porque yo oído esta mañana a, a don Juan Carlos Monedero le pongo el don por no sé muy bien por qué, diciendo que es que la Guardia Civil no podía, ni policía, podían decir que habían tenido una conducta intachable para defender a Marrasca. O sea, es Increíble ahora que, que los intachables eh, cuerpo de la Guardia Civil y Policía Nacional que llevan eh, demostrando con lealtad a la justicia de este país contra un partido contra otro contra delincuentes de todo tipo ahora encima se han puesto en entredicho por este Gobierno que es lo que hace el comunismo, es la ruta comunista a la que nos están llevando. Don José Antonio, usted como coordinador de municipios del PP de Madrid ayer estuvo en la videoconferencia que Isabel Díaz Ayuso mantuvo con los alcaldes de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Cuénteme qué impresión tiene. ¿Cómo está yendo la desescalada? Bueno, pues la desescalada está yendo más despacio de lo que a los municipios de, de, de menos de 10.000 mil habitantes les gustaría. Tengamos en cuenta que son poblaciones pues, relativamente pequeñas, con, con bastantes términos municipales, por lo tanto, no, no es lo mismo que en una gran ciudad, donde bueno pues cuando sales estás rodeado de gente siempre por todos los sitios. Eh, los pueblos, pues tienen la fortuna de, de salir y estar eh, en muy poco espacio en el campo y lo que se pide es un poquito más de, de no sé si de mano izquierda, sobre todo con los municipios que no están teniendo casos y que, y que son de poca población. Pero te voy a contar un detalle a ti y a todos tus oyentes, Javier, de esta reunión. Sabes que el, el ministro dijo que había una, unas condiciones para los municipios de 5 a 10.000 habitantes que era que no pasaran de 100 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad para poder acogerse a las condiciones, eh, digamos, un poco más flexibles que se les ha dado a, a esos municipios en toda España. Eh, el señor delegado de gobierno del que acabamos de hablar, el señor Franco, se ha tomado la libertad de mandar un comunicado a todos los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes diciéndoles que aunque el ministerio diga que la densidad tiene que ser de 100 o menor, si tienen más de 100 de densidad, que no pasa nada, que bajo la responsabilidad del alcalde pueden flexibilizar las medidas sanitarias. Estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Un delegado del Gobierno desquitando o desmintiendo o deshaciendo una orden ministerial del ministro de Sanidad. ¿Qué ha pasado? Que ha habido algunos alcaldes, sobre todo socialistas, que han hecho bandos diciendo que aquí no pasa nada, que como el delegado del Gobierno les ha dicho que aunque tengamos más de 100 de densidad, pues. pues pues podemos hacer lo que queramos, pues están haciendo bandos bajo la responsabilidad de esos alcaldes, asumiendo ellos una responsabilidad en salud pública que no les compete por, por un comunicado del delegado de gobierno, de este señor que debería haber dimitido ya. Es decir, la confusión a la confusión, porque yo personalmente, Javier, no estoy de acuerdo con el, con el término de la densidad, porque la densidad no hablan del casco urbano, hablan de los términos municipales, y no puede ser que una población, porque tenga más o menos término municipal. Eh, le influya más el número de habitantes. Si habláramos de la densidad solo del casco urbano, sí, pero en este caso no. Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es desdecir al Ministerio de Sanidad eh, en una orden muy clara de que si tienen menos de 100 personas por habitantes por, habitante por kilómetro cuadrado, no pueden tener esa flexibilidad de horarios. El, el delegado de gobierno mete la pata hasta el fondo. Esperemos que no pase nada y que no haya víctimas, porque si no es un motivo más de denuncia. Bueno, José Antonio, esto lo que viene a demostrar es que aquí las decisiones se toman por cuestiones políticas y no técnico sanitarias. Es un político el que ha dicho es igual lo de la densidad de población. Eso nos hace pensar fueron también cuestiones políticas y no técnicos sanitarias las que llevaron al gobierno a no autorizar el pase a la fase 1 de Madrid cuando lo solicitó por primera vez. Bueno, pues eh, no cabe ninguna duda, eh, yo creo que ya a nadie en España, de que fueron razones políticas, porque si no fueran razones políticas nos hubieran dado eh, con transparencia las razones técnicas, nos hubieran dado con transparencia quién es el comité de expertos técnicos que deciden qué comunidad pasa de fase o no, y como todo eso lo siguen teniendo oculto, lo único que podemos pensar ya, después de tanto tiempo, es que cada decisión que toman es una decisión política que cada vez tiene menos que ver con el tema sanitario, con el tema de salud. José Antonio, dentro de unos minutos vamos a tener ocasión de hablar aquí en el programa con el consejero delegado de Viena Capellanes, que es una de las empresas que junto con Telepizza y con Rodilla participaron en el gran operativo para conseguir llevar los menús escolares a los niños que tenían beca de comedor. Y quería comentar con usted por qué la izquierda y Podemos muy especialmente se echó encima de eso en algo que me recordó a lo de Amancio Ortega cuando hacía donaciones, poniendo el grito en el cielo, que por qué empresas privadas de una manera solidaria ponían en marcha sus operativos para colaborar con la administración y les pareció tan mal. Bueno, porque quieren cargar contra todo lo privado, lo que quieren es que solo sea público, las cosas públicas y todo lo privado y lo que huela a colaboración privada hay que destruirlo, como bien dices Javier, a Amancio Ortega se le quiso destruir y todavía le quieren destruir a pesar de que ha donado... Y ha comprado más material sanitario que el mismo gobierno. Ahora quieren ir a por estas empresas que lo único que hacían era colaborar con la comunidad de Madrid para en ese momento de crisis, donde no podíamos abrir nada, donde nos teníamos que encerrar todos, pudieran ayudar en, en la manutención de muchas familias y de muchos niños. Y quieren destruir, pues estamos viendo el caso del señor Sarasola, que también le quieren destruir todo lo que huele a colaboración privada. Hay, eh, la izquierda, la izquierda comunista, quiere ir a destruirlo. Quieren que, que pues, su hoja de ruta, y es público y paguitas para que me deban favores y luego voto. <laughs> Qué barbaridad. José Antonio Sánchez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias Javier y a todos. Un saludo. Vosotros. Hasta luego. Salud.